HKF90, 105.0 en el dial. La 105, emisora comunitaria de la Fundación San Isidro. Escuchar el siguiente programa en la compañía de sus padres o un adulto responsable. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Montelíbano, en la región del Alto San Jorge, que nos sintonizan a través de la emisora comunitaria La 105 de la Fundación San Isidro. Buenas tardes también para los que nos escuchan en otras latitudes de Córdoba, Colombia y el mundo a través de internet. Mi nombre es Javier Riveros y en la tarde de hoy, en esta tarde noche, me acompaña la profesora Claudia Garzón y el profesor David López. Empecemos por las damas. Profesora Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Calientes. Me alegra. Volvimos al calor. Hoy es 9 de enero de 2014. Ha llegado a la hora más fresca. A partir de este momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, bajo la dirección general de Jorge Velázquez y con el apoyo de Jairo Muñoz en el Control Master de la 105. Este es nuestro primer programa de 2014 y vamos a hacer un resumen sobre las noticias más importantes con relación a la cultura que se tuvieron en el 2013. Bienvenidos. Los días pasan, pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta Efemérides. El 1431, en Rouen, Francia, base del gobierno de ocupación inglés, comienzan las investigaciones para el juicio contra Juana de Arco. En 1522, Adriano de Utrecht es elegido Papa de la Iglesia Católica, tomando el nombre de Adriano VI. En 1539, en Perú, Francisco Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho. Y para finalizar las efemérides, en 1963, en Sicilia, Italia, un terremoto destruye 60 pueblos y aldeas, causando la muerte a más de 50.000 personas. Bueno, en 1839, la Academia de las Ciencias francesa anuncia el proceso de daguerrotipo, pionero de la fotografía. En 1880, en Estados Unidos, la Gran Nevada devasta los estados de Oregon y Washington. El 9 de enero de 1908, hace 106 años, nació la escritora francesa Simone de Beauvoir. En 1954, en Nueva York, IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. En 1982, en Nueva Inglaterra y Canadá, se percibe un terremoto de 5.9 grados en la escala de Richter. En 1988, en Boston, científicos del Instituto Whitehead logran aislar el TDF, gen responsable del sexo humano, localizado en el cromosoma Y, que está presente solo en los hombres. Bueno, voy a saludar también al profesor Jair Bravo, que acaba de llegar a sintonía. Jair, estamos empezando el programa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros de audiencia? Buenas tardes para nosotros todos, supongo yo. Es un placer, es muy grato estar de regreso luego de estas merecidas vacaciones. Un poco de disfonía, pero igualmente aquí, como se diría en la radio popularmente, frente al cañón, para acompañarlos una vez más en este horario placentero y reiniciar labores en este 2014 con unas resoluciones, por lo menos muy personalmente,
claras para este 2014. Hay gente que lo hace, no sé si ustedes lo hacen, resoluciones, los objetivos del año, los propósitos, aquellos medianos, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que es un paso obligatorio. Estas fechas cumplen ese objetivo, el balance del año anterior, los propósitos y... Bueno, que es un muy buen tema para lo que vamos a tratar durante este programa. Así sea que nos propongamos hacer más deporte, hacer dietas, pintar la casa, no sé, hacer diferentes oficios, actividades que estemos pensando y que al principio del año es muy fácil proponérnoslo. Proponerlos. Porque pensamos que vamos a darle todo el desarrollo y ojalá se cumplan. Y ojalá nos queden en propuestas, ¿no? Sí. Que hay que hacerlo ya. Sí, porque uno bien podría hacerlo a mitad de noviembre o en junio, pero lo importante es que arranque el año, entonces arranca como toda esa energía. Como ya empezamos a hacer carrera por ahí, que no seamos de mucha iniciativa y poca acabativa. Sí. Vuelvo yo y digo, deberían ser idealmente propósitos alcanzables a corto, mediano y largo plazo para que sí uno se pueda ir evaluando y vaya viendo los resultados alcanzados a lo largo de esos 12 meses, que empezamos hoy, ¿no? Sí. Perdón, hoy con el programa. Hoy con el programa. Oye, y hablando de vacaciones y hablando de descanso, pues me imagino que también tuvieron tiempo de dedicarle al ocio cultural un poco de tiempo, de atención. ¿Qué hay para leer? ¿Qué leyó David? ¿Qué vio en teatro, en películas? ¿Qué escuchó? ¿De qué se enteró? ¿Qué habría por recomendarle a nuestro público? Yo leí dos libros muy interesantes. Uno que se llama Algo que brilla como el mar, de Kawakami, perdón. Y otro que se llama Paprika, dos autores japoneses, Yutsuo Mishima y Kawakami, Algo que brilla sobre el mar. De películas que haya visto, hermano, obligado por obviamente por el papel de padre, El Hobbit, que más vi todas las de niños, hermano. Niños en diciembre, películas en Bogotá, todas las que pude ver en los 3 días que estuve allá. Ah, bueno. Jair, ¿qué recomendaciones nos hace? Yo estoy leyendo, no he terminado, estoy en vía de darle finiquito a Inteligencia en Pareja. Muy buen libro. No me pregunten por el autor, tengo ese déficit. Mi memoria no llega hasta allá, es de supremo corto o largo alcance, pero el libro es enriquecedor. Estoy muy en la línea de ir a cines y compartir teatro. Al cual no asistía desde muchos años atrás. Ahora, por nuestra misma labor, es ahí cuando estoy de la mano con David, vamos a ver cine animado. No veo otra cosa que no sea cine animado en teatro. En mi casa ya comparto otra cosa. El Hobbit y la otra fue Frozen. Películas que pues dejan cosas interesantes para los niños. Hay que hacer una buena selección para no llevar a los niños a ver cualquier cosa que les dañen el trabajo que uno hace en la casa, ¿verdad?, con ellos como padre, bueno, y como educador. ¿Y ustedes? Yo estuve leyendo, me encontré por ahí un libro de Ray Bradbury, a ciegas, unos cuenticos bastante interesantes. Lamento no saber inglés, el no poder leerlo en la lengua original, porque la estructura del texto es muy interesante. En español alcanza uno a descubrir cosas, en la lengua original eso debe ser maravilloso. Entonces estoy leyendo ese libro que se llama Ciegas. Es como un recorrido, digámoslo, un tanto bajo en la infancia del autor y la recreación de algunos de esos espacios, porque en un prólogo él lo viene a explicar. Entonces por ahí me encontré con eso. Bueno, ahorita mira, acordándome de un par de cosas más. Profesora Claudia, ¿qué nos recomienda? ¿Qué tiene listo para comentarnos? Bueno, según la página de internet terra.com, en Colombia las canciones más escuchadas durante 2013 fueron las siguientes. En el puesto 10, Nunca, de Juan Fernando Velasco. En el noveno, Como Yo, de Juan Luis Guerra. Octavo, Celebra la Vida, de Axel. Séptimo, Tu Dios No Mata, de Intocable. Sexto, Bonita, de Cabas. Quinto, Si No Te Hubiera Sido, de Maná. Cuarto, El Presente, de Julieta Venegas. Tercera, Ninguna, de Jorge Villamizar.
segunda, Para Siempre, de Vicente Fernández, y la primera canción más escuchada en el 2013 fue Tres, de Juanes. Me parece impresionante que Vicente Fernández aún tenga la capacidad, no solamente en Colombia, esta fuente de tierra que también estuve viendo, presenta a Juanes en otros países, en México, en Chile, en Argentina, y a Vicente Fernández en Venezuela, en el Perú, también está entre los cinco primeros, entonces me pareció bastante sorprendente. Vamos a escuchar Juanes con la canción 3. Aparte, yo les voy a comentar sobre los premios y galardones que se entregaron en el 2003 relacionados con la literatura. La escritora madrileña Clara Sánchez ganó la 62ª edición del Premio Planeta con su novela El cielo ha vuelto y obtuvo el premio de más de $800,000. ¿Sí? Para que vean que vale la pena ser escritor. Bueno, escritor, ¿no? El poeta, crítico y ensayista francés Bonnefoy ganó el premio de la FIL. Bonnefoy fue reconocido por una obra que integra a los grandes pilares de la modernidad poética, entre ellos Charles Baudelaire, Paul Celan o Arthur Rimbaud.
El jurado del galardón destacó una poética sofisticada en contraste con una dicción sencilla. Vea, David, que si no estoy mal, Fernando Vallejo, el colombiano, también obtuvo este premio, este FIL, dentro de los galardones que ha tenido. Es un premio de qué país, ¿recuerdas? Es como México. Creo que es México. Okay. Otro premio importante para la literatura es el premio Reina Sofía de poesía, que lo obtuvo Nuno Judice. El poeta portugués ganó este premio, que se creó en 1992 y que se otorga al conjunto de la obra poética de un autor vivo del ámbito iberoamericano. Judice es el segundo escritor portugués y el tercero en su lengua en ganarlo. Judice es el poeta más destacado de Portugal. Entre sus obras están Lira de Liken, de 1985, Las reglas de la perspectiva, de 1990, y Meditación sobre ruinas, de 1995. Por su parte, el premio Alfaguara de novela premió a la obra La invención del amor, de José Ovejero. En Norteamérica, el premio Pulitzer le fue otorgado a The Orphan Masters, de Adam Johnson, que traduce Jair. Orphan Master, el maestro del orfanato, más o menos. Bien. Después de que en 2012 el premio Pulitzer quedó desierto por primera vez, Adam Johnson recibió el premio en el 2013. Su novela lleva al lector a las entrañas del totalitarismo de Corea del Norte. País que este año pasado dio mucho de qué hablar, y este inicio también, bueno, ahorita con la celebración del cumpleaños de Kim Jong-un y la asistencia de algunos basquetbolistas, sí. Dennis Rodman, ¿no? Sí. Algo así. Bien. El premio Nobel del 2013, otorgado a la escritora canadiense Alice Munro, cuya obra ha sido comparada con la de Chekhov, fue reconocida como una maestra del relato breve contemporáneo y pasó a ser la 13ª mujer en recibir el premio más importante en el mundo de las letras. Y el premio Príncipe de Asturias de las Letras fue otorgado a Antonio Muñoz Molina. Y el premio Cervantes a Elena Poniatowska. Es la cuarta mujer en recibir el premio más importante de las letras de Hispanoamérica. ¿Yair? Sí, la revista Arcadia publicó una lista de textos recomendados del 2013. No, estaba esperando simplemente que una mano amiga me lo extendiera. Decía que la revista Arcadia publicó una lista de textos recomendados del 2013. Dentro de la etiqueta de la novela están los siguientes títulos: Los estratos, Juan Cárdenas, Periférica, Dura la lluvia que cae, Don Carpenter, Duomo, Canadá, Richard Ford, Anagrama, Contarlo todo, de Jeremías Gamboa, Editorial Penguin Random House, El cuerpo humano, de Paolo Giordano, Salamandra, entiéndase la casa, Print House, la editorial, Temporal, de Tomás González, Editorial Alfaguara, El señor Nakano y las mujeres, de Hiromi Kawakami. Este Kawakami, perdón, te interrumpo, este Kawakami era el que nos estaba recomendando David, que había leído Algo que brilla sobre el mar. Sí. Y acá tenemos el señor Nakano y las mujeres. Otro recomendado para usted, que ya seguramente debe gustar, de este caballero de las letras. Los ingrávidos, de Valeria Luiselli, Sexto Piso es la editorial. Buda en el Ático, de Julie Otsuka, de Editorial Duomo. El camino de Ida, Ricardo Piglia, Anagrama. Los sordos, Rodrigo Rey Rosa, de Alfaguara. Juego y distracción, de James Salter, Salamandra. Narcópolis, ¿cómo se diría esto? Tail, Editorial Plataforma. Primer viaje, Denton Walsh, de Alpha Decay. Tres noches, Austin Wright, de Salamandra. Bien, los invitamos entonces ahora, me decía. Ok, es una lista bastante variada. No solamente, digamos, hay autores nuevos, hay unos autores que gozan de un reconocimiento ya extendido, como Ricardo Piglia, como Tomás González, bueno, y los orientales, que poco a poco se han venido abriendo camino en las editoriales
latinoamericanas y que tienen historias muy interesantes, muy buenas. De hecho, reflejo de eso es que el cine se está enfocando también en las historias orientales. Sí, y son, es como una lista elaborada por diferentes autores, escritores que están haciéndole un seguimiento muy detallado también a los diferentes premios, ¿cómo llamarlo? Los premios más más destacados en el mundo. Y han también hecho de años atrás incursión en la literatura infantil aquí en Colombia, ¿no? Los japoneses, sí. Con mucha aceptación y mucho gusto de los niños. Bien, decía que los invitamos entonces a que escuchemos de la agrupación bogotana Monsieur Periné, la canción Sabor a mí. Vamos con ella. Continuando con los listados de recomendación que nos daba Jair hace un momento, les comentaré sobre algunas lecturas de no ficción y cuentos. Empecemos con no ficción. El encantador Nabokov y la felicidad, de la autora Liliana Sanahé, de Editorial Duomo. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, Editorial Alfaguara. Muy buen texto ese de Piedad Bonet, que relata, digamos que es la semblanza que ella hace de su hijo, creo que se llamaba Rodrigo, y cuando obtiene el premio Casa de las Américas, este muchacho se suicida. Era un joven que tenía problemas de esquizofrenia, si no estoy mal, y ella cuenta en ese libro con el dolor de madre, seguramente una de las
de los dolores, de las pérdidas más difíciles que pueda sufrir el ser humano, ver morir a un hijo, de perder a un hijo. Esa señora viene a relatar cómo fue toda la historia de su hijo, la dificultad para estudiar, la dificultad para tener relaciones amorosas y de amistad, y el mundo, digamos, caótico que tenía, pues, a partir de la esquizofrenia. Es un texto muy fuerte, pero recomendable. Yo creo que a veces estas gotas de dolor ajeno deben ser leídas para entender un poco más la condición humana. Continuamos con Virginia Woolf, La vida por escrito, autora Irene Chiquiar Bauer, de Editorial Taurus. Y para terminar, no ficción, Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Oliver Everett, de Blackie Books. En cuanto al cuento, Nostalgia, de Mircea Catarescu, Editorial Impedimenta. Así es como la pierdes, de Juno Díaz, Editorial Random House. Mi vida querida, de la Premio Nobel Alice Munro, de Editorial Lumen. Antología Nocturna, de Julio Paredes, Editorial Babel. 34 cuentos cortos y un gato pájaro, del colombiano Evelio Rosero, Editorial Destiempo. Bien, entrando de lleno como a las noticias más importantes del año 2013, y ustedes me ayudarán, tenemos la primera, creo que sucedió a principio de este año, fue la onda expansiva generada por la desintegración del asteroide sobre Rusia. Eso fue como en febrero. Fue tan fuerte que dijeron los expertos que le dio, dicen que le dio dos vueltas al mundo, a la Tierra, el asteroide, antes de chocar con la superficie de Rusia. Más de 1,000 personas resultaron heridas tras la caída de una roca espacial de 17 metros y 10,000 toneladas sobre la región de Chelyabinsk. La segunda noticia más, llamémoslo, más destacada del año 2013 fue un fragmento de gran tamaño que aterrizó en un lago helado cerca de la localidad de Chebarkul. Eso fue en Islandia también. El primer asteroide que hacía referencia, David, es el, se considera que es el más grande en la historia, digamos, en la historia conocida, en la historia que se ha datado de estos accidentes, digámoslo, astronómicos, no sé. Y bueno, y en últimas pone en evidencia que es una situación más muy posible dentro del transcurso de la vida de este y de cualquier otro planeta. Sí. Relacionado con eso, hace poco leía uno de los proyectos utópicos humanos, bueno, utópico, hace 60 años era ir a la Luna. Ya están diseñando una especie de dispositivo que va a entrar por detrás de un cometa y se va a alojar en la superficie del cometa para seguir su trayectoria. Ya lo están diseñando. Bueno, pero cambiando de tema, otra de las noticias más importantes fue que el satélite europeo Planck produjo un mapa que rastrea la luz más antigua del cielo, si lo recuerdan. Sí. Su modelo confirma la teoría del Big Bang en el origen del universo, pero sutiles e inesperados detalles indican que los científicos deberán ajustar algunas de sus ideas para concordar con la historia del Big Bang. Otra de las noticias más destacadas en el campo científico hace referencia a que las naciones que promueven la pesca de tiburones no consiguieron impedir un acuerdo histórico para proteger a los escualos, firmado en una conferencia internacional de conservación que tuvo lugar en Bangkok, Tailandia. Recuerden que la pesca en Japón y en Asia de la aleta de tiburones, sí, es codiciada, pues, por los restaurantes y mucho de la cultura popular de la cultura oriental. Es verdad. Mire, también hay otras noticias que el 2013 nos dejan, que fueron, bueno, el primero, la renuncia del Papa Benedicto XVI, una renuncia inesperada, tal vez la segunda en la historia del Vaticano y la primera en más de 600 años.
casi siempre este tipo de renuncias son muy discutidas porque o este tipo de situaciones al interior del Vaticano son más controvertidas, podríamos decirlo, por todo el poder que se viene a manejar. Entonces, de unido a esta noticia viene la elección del primer papa latinoamericano, el señor Bergoglio, que como todo, como sabemos, acepta o recibe o decide tener el nombre de Francisco I, un tipo muy querido en la Argentina. Cuentan los bonaerenses que además de ser el regente de la de lo que sería para nosotros la catedral primada, pero allá en Buenos Aires, el señor asistía a catedrales y a iglesias de barrios más pequeños, barrios populares, marginales, y asistía a los bautismos, a los matrimonios, y oficiaba desde allí. Entonces, goza de muy buen reconocimiento, ha mostrado cierta... no, más que una apertura, yo pensaría que quiere manejar de mejor manera la imagen del Vaticano, bajar un poco los costos, esa vida ostentosa que tanto se le ha criticado a la Iglesia y que difícilmente se puede erradicar porque vienen también algunos intereses de otros estilos. Entonces pensemos cómo se viene, ¿no?, a escrutar un poco más el Banco del Vaticano. David, también recuerde toda la discusión, todo el escándalo que se dio alrededor del sistema de espionaje que los Estados Unidos estaban ejerciendo sobre otros mandatarios, sobre otros países, a saber, Angela Merkel en la alemana, Dilma Rousseff de Brasil, como no en Colombia, pero pues digamos que aquí no se hizo mayor escándalo, y todo gracias a Edward Snowden, que logró permitir o demostrar que eso se estaba evidenciando y que quedó varado en un aeropuerto ruso durante un buen tiempo. Sí, sí. El gran hermano siempre ahí, sí, vigilando, sí, qué es lo que se está maquinando, sí, 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 en tierras ajenas. Jair. Bueno, igualmente recordar el tifón que sembró la muerte en Filipinas, cuando Filipinas aún no se reponía del terremoto que mató a 215 personas en octubre. No sé si lo recuerdan ustedes, el tifón Haiyan, el más intenso que haya tocado tierra, golpeó al país asiático el 8 de noviembre, dejando 6.009 muertos y 4 millones de desplazados. La tragedia pues se convirtió en eje de la 19ª conferencia del clima de la ONU en Varsovia, donde sin embargo no se alcanzaron acuerdos significativos para frenar el cambio climático, lo cual ya se ha hecho repetitivo y un poco desgastante. A propósito, ayer alguien muy desprevenidamente me decía: compra un atún de mejor marca, una percepción de un individuo cualquiera, puesto que está casi demostrado, o por lo menos ha sido muy cuestionado, el hecho de que en una lata más económica de atún, es muy probable que no todo lo que venga sea atún, es decir, indiscriminadamente se pescan otras especies, entre ellas delfín y otras protegidas, pero a este rapaz consumidor no le interesa y simplemente mezcla todo bajo la etiqueta de atún, ¿no? Algo que aprendí en estas vacaciones: los delfines comen mucho atún y el atún come otra diversidad de pequeños peces, pero es de las especies que tiene más, ¿cómo llamarlo?, subtipos en el mar, y hay cientos de diversidad de especies de atún. Hay el atún chocuano, el atún chileno, el atún japonés, el atún, hay muchísimas versiones del atún en el mundo, por eso hay atunes codiciados para la cocina, para la alta cocina. Hace unos días Caracol daba la noticia de la pesca de un atún de 230 kilos que lo habían vendido a un restaurante por algo así como $73,000 el pescado completo. Entonces, bueno, ¿como yo, cemental? No, para la alta cocina. Sí. Venga, hablemos también de los que nos dejaron el año pasado, de los que fallecieron, esas grandes personalidades que de pronto fueron bastante representativas o que aún siguen siendo representativas para algunas personas de Latinoamérica o del mundo.
El año pasado se registró el fallecimiento de diferentes personalidades. Por ejemplo, el 5 de marzo, nuestro vecino Hugo Chávez, militar y político venezolano, presidente entre 1999 y 2013. El 22 de marzo murió Bebo Valdés, nacido en el 94, músico cubano. El 22 de marzo muere Bebo Valdés, un músico cubano, nacido en 1918. El 4 de abril, Víctor Carranza, empresario esmeraldero colombiano, así que nació en 1935. El 8 de abril murió Sara Montiel, actriz española, que murió de un ataque cardíaco. Y quien fue, quien nació en 1928, Margaret Thatcher, ex primera ministra británica, murió de un accidente cerebrovascular y nació en 1925. El 6 de mayo, José Luis Paniagua, actor colombiano de origen costarricense, quien nació en 1960. El 29 de junio murió Gilma Jiménez, política colombiana, senadora de la República de 2010 a 2013. Y gran defensora de los derechos de los niños y de las mujeres. Una feminista muy, muy, digamos que representaba a una gran cantidad de grupos. Llama la atención que la muerte de Chávez se dio dentro del mayor misticismo, podríamos decirlo. Recordando que a finales del año 2012 le entrega el poder a Nicolás Maduro y digamos que se da una desaparición mediática de este personaje, hasta cuando ya vienen a dar la noticia del fallecimiento de Chávez y muchos medios de comunicación habían anunciado que eso se había presentado con anterioridad. ¿Qué problema ha tenido Venezuela para poder mantener el régimen sin la figura de Chávez? Con todo respeto, creo que el tiempo dirá si se convierte en una especie de médico parecido a Gregorio Hernández. Lo digo porque mi abuela, incluso la de ustedes, le colocaban un vasito de agua al doctor Gregorio Hernández con un copito de algodón para que curara en los sueños y todas las dolencias. Sí, quién sabe si de pronto, por lo que decías ahora de la mística y de cómo han manejado la muerte de Hugo Chávez, de pronto pueda convertirse en un hacedor de milagros, ¿no? Sí, claro, si hay iglesias para jugadores de fútbol con el número 10 en la espalda, pues no sería de extrañar realmente. José Luis Paniagua, a la edad de 53 años, se anotaba David aquí, actor colombiano, nacido obviamente, iba a decir originalmente, obviamente. Si ¿conocido nacido, este actor? Sí, a mí personalmente me toca mucho, no sé si a ustedes, por allá en mis años. Sí, me trae cuando era niño el recuerdo de Lola Calamidades. Creo que ha sido reencauchada con Bella Calamidades. Bella Calamidades. Sí, eso es parte del manejo de los medios y de abaratar costos, entre otras, ¿no? Sí, seguro. Sí, con un libreto ya listo y simplemente darle algunos retoques y unas adaptaciones más modernas. De las pocas cosas que yo recuerdo del señor, luego por allá lo vimos en otros papeles, incluso en cine colombiano. Una larga trayectoria del señor. Pandillas, Guerra y Paz. Ahí sí, también tuvo un papel representativo. Sí, señor. Incluso creo que tuvo el que fue pareja de Nórida Rodríguez. Sí, él se conoció con Nórida Rodríguez en Lola Calamidad. Sí, aquí en este estudio hay gente que sabe más de farándula nacional que nosotros, definitivamente. Bien, el 6 de agosto, Fernando Londoño Henao, a la edad de 92 años, empresario colombiano, también falleció, fundador de Caracol Radio y de Caracol Televisión, nacido en 1921. Un hombre de medios, definitivamente, con un respeto en el sector bien ganado. Un vanguardista del medio radial. Sin duda. El 22 de septiembre, Álvaro Mutis, a la edad de 90, escritor colombiano, también nacido en el 23, se nos fue. Mire que de Álvaro Mutis hay alguna, o sea, cuenta alguna relación medio, una affair entre él y Elena Poniatowska. Había como cierta relación cuando hubo, cuando estuvo preso en Lecumberri, pero eso nos habla mejor, Claudia. Sí, parece ser que Elena Poniatowska le hacía la famosa visita conyugal al escritor colombiano y hay un libro en el que Elena relata todas estas cartas que se mandaban cuando él estaba en la cárcel.
mandaban. Hay un libro de cartas de Elena Poniatowska, Álvaro Montes, que es de Planeta. El podría dar cuenta como de esta relación. ¿Quién más falleció el año pasado, Jair? Bien, espero que esas cosas que se escuchaban a fondo no se hayan transparentado al oyente. No, mentira, simplemente comentábamos Santo Watch a propósito de la relación aquella de Álvaro Mutis con la señora, ¿qué? Poniatowska. Exactamente. Bueno, hablábamos del señor Mutis, un destacado escritor colombiano que nos dejara el año anterior. El 30 de noviembre, Paul Walker, a la edad de 40, también falleció, nació en 1973, este actor estadounidense, no norteamericano. Bueno, yo voy en contra de eso. El 5 de diciembre, Nelson Mandela, a la edad de 95, por todos conocido, muy recientemente fue, yo digo recientemente porque los medios y toda la ceremonia a propósito de cómo se entiende el concepto muerte en Sudáfrica y en muchas de las grandes comunidades y tribus, si se puede decir, africanas, el concepto de la muerte, decíamos, pues se dio una trascendencia no solo mediática, sino también significativa, por el sentido que Mandela tenía para todos. El famoso Madiba, abogado y político sudafricano, presidente de Sudáfrica entre el 94 y el 99 y el premio Nobel de la Paz en el 93. Y recuerde lo que se dio en esta ceremonia, que también escandalizó un poco, era el intérprete para sordomudo, sí, que estaba con este lenguaje transmitiendo otro tipo de mensajes. Sí. ¿Sí? Bajo la razón de haber sufrido un episodio esquizofrénico. Sí. O una, no sé, algo parecido. Una evasiva bastante utilizada. Recuerde también que en esa ceremonia se filtraron algunas fotos del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Dio de todo la ceremonia. Sí, tomándose fotos como en un partido de básquetbol. O sea, era un día festivo para él. Y también el apretando manos entre él y Raúl Castro, que muchas personas consideraron como un gesto, digamos, de apertura, proximidad, de apertura. Aunque bien Cuba se dio la apertura, ha empezado a permitir la salida de los cubanos, la llegada de los que se fueron antes de la constitución del régimen, pero pues sencillamente el saludo era algo más protocolario. Más protocolario y más lobby. Sí. Bien, y finalmente una que ha impactado muchísimo el mundo musical nacional y especialmente a la costa, toda vez que es esta zona del país, más el interior, del centro del país mismo. Otra zona amante de la música de nuestro Diomedes Díaz, a la edad de 56 años, este cantante colombiano nacido en el 57, desapareció dejando una profunda huella en el gusto musical de la gente que ama el vallenato, como es esta zona. Compañeros, hace un mes leía en las redes sociales un artículo sobre todo lo que generó la muerte de Diomedes Díaz en nuestro país y de cómo nuestros héroes no eran todos, ¿cómo llamarlos?, un dechado de virtudes y de valores para nuestra cultura. Por un lado, la muerte, por ejemplo, de Álvaro Mutis o de un cantante o de un poeta o de un artista no tenía tanta relevancia cultural para nuestro país, mientras que un personaje, con todo el respeto en torno a la creatividad de su obra musical y su vida personal, se alejaban radicalmente. Pero mire, David, cómo Álvaro Mutis, la figura de Mutis ha sido desdeñada, no ha sido tan bien valorada ni siquiera por los críticos. He tenido la oportunidad de leer gran parte, digamos, bueno, por lo menos la mitad de Empresas y Tribulaciones de Macro del Gaviero, que son 7 novelas, y Álvaro Mutis sorprende por la estructura del texto, por los mecanismos, por la creación de los personajes, por la creación de los escenarios. Obtuvo el premio Cervantes, que es seguramente el segundo premio de mayor importancia para un hispanohablante después del premio Nobel. Y decía la ministra de Educación española en el año 2005, cuando le entregan el premio, que era un escritor de tiempo sin tiempo. Y la definición me parecía maravillosa, porque cuando uno lee a, por ejemplo, Abdul Bashir, Soñador de Navíos, que es el título de una de sus novelas,
o un Bel Morir, o qué otra, Ilona llega con la lluvia. Dentro de las cosas que uno en la literatura se divierte haciendo es identificando el espacio, la creación del espacio, no para poderlo relacionar con un espacio físico conocido o desconocido como tal, sino para poder encantarse con el espacio creado. Hombre, los espacios que creaba Álvaro Mutis eran sencillamente maravillosos. Un tiempo sin tiempo, un espacio sin espacio, cosas que eran tan difíciles de definir. El tiempo en Mutis para mí es muy complicado, y no estoy hablando del tiempo narrativo, estoy hablando del tiempo en el que transcurren las situaciones. Yo, de lo que recuerdo de mis lecturas de Álvaro Mutis, bueno, hace mucho tiempo, recuerdo que tenía como una narrativa muy, muy, muy poética, es decir, la narración se declaraba con unas imágenes muy sutiles en torno a la selva, al mar, a la lluvia, a la soledad, al amor también, a la amistad. Recuerdo que en mis lecturas, de universitario, incluso adolescente, no recuerdo muy bien, yo subrayaba mucho las frases de Álvaro Mutis y después las anotaba en un cuadernito, y eran una cantidad de frases célebres que se convertían como en experiencias fundamentales de un lector, ¿sabes? Eran frases célebres que iba anotando y que incluso uno iba repitiendo inconscientemente en su vida diaria. Pero eso pero mire, fue ignorado porque se le consideró elitista, porque se le consideró un dandy. Y la crítica que usted hacía al principio es algo que da dolor. Más se reconoce a Pambelé que a un Estanislao Zuleta. Sí, así es. Entonces, ese tipo de situaciones culturalmente nos dejan en deuda frente a las personas que se han destacado o que han tratado de hacer artística, intelectual o científicamente adelantos, ¿sí? Bueno, si bien de todas formas se progresa, porque bueno, estuve haciendo también un recorrido personal sobre qué eventos culturales generó o hizo parte Colombia el año pasado, 2013, y la agenda es bien compleja, es bien extensa, o sea, culturalmente hay mucho todavía, es decir, mucho por hacer, pero también se ha hecho bastante en Colombia, se ha progresado. Sin embargo, eso también pasa por lo mediático, ¿no? Una vez más, es decir, ¿qué nos venden los medios? ¿Qué es más importante? Con todo respeto, el deporte, que es un baluarte y más fuerte aún en nuestros últimos años, si no puntualmente el 2013, que fue muy positivo deportivamente hablando, siempre esto tendrá más trascendencia, sí, en los medios comerciales con unos propósitos mucho más claros que el aspecto netamente cultural. Mire, es un noticiero, a que le dan más trascendencia a eventos deportivos que, si bien vuelvo y digo, son muy rescatables, muy valiosos, pero lo cultural siempre termina por allá relegado en una sección de últimos minutos de los noticieros. No, Jair, pues es que es cierto que han traído a muchos artistas, han diseñado y organizado muchísimos festivales, conciertos, todo lo que tú quieras, pero son, ¿cómo llamarlo?, celebraciones destinadas a pagarse, ¿sí? Y pues muy pocas personas tienen el acceso a ese tipo de festivales en toda Colombia. Sí, si existiera algún festival que pueda ser diseñado o dirigido para las diferentes clases sociales de nuestro país, pues las puedes contar con los dedos de tus manos, ¿sí? El AI Festival, el Festival de Música de Cartagena, que tienen una trascendencia tanto para la élite, entre comillas, pero también para la cultura popular de nuestro país. Pero mire, que es complicado. A mí me preocupa de Cartagena algo, y es que Cartagena se está convirtiendo en un escenario de diferentes actividades culturales, pero se está más volviendo el sitio cliché. Sí, no se está asistiendo a Cartagena únicamente, o sea, Cartagena se está volviendo ese un lugar representativo, pero demuestra. Toda la vida ha sido así. No, y sí, ahora mucho más. Ahora mucho más. El High Festival muestra eso. El Festival de Música de Cartagena sí es maravilloso. Y seguramente el Festival de Música de Cartagena tiene, y no lo digo con duda, lo digo aseverándolo, tiene representaciones en barrios populares e intenta acercarse mucho más al pueblo, pero son
muestras culturales elitistas. Yo consideraría que si hay una muestra cultural en Colombia que pueda abarcar a toda la sociedad, yo me remito a la Feria del Libro de Bogotá. Sí, que es, digamos que es amplia. No conozco otra feria, no conozco la de Medellín. El Festival de Teatro que este año va a estar y que desarrolló Fanny Mique. Pero sí falta considerar que culturalmente podemos dar más, y entonces podemos dar más desde el municipio, por ejemplo. Podemos dar más en que el grupo de teatro que se está desarrollando en Montelíbano, que se desarrolla en alguno de los barrios de Montelíbano, cuando vaya a presentar una obra, pues sacrificar la telenovela por ir a ver la muestra teatral tiene que ser interesante, y tiene que ser un compromiso de nosotros como sociedad, ¿sí? Y así con muchas artes y con muchas muestras, hay que creer que se puede. Ya habíamos hablado cuando empezamos este programa de la capacidad cultural y creativa que tiene Córdoba. Entonces, si ya lo sabemos, hay que desarrollarlo. ¿Vas a presentar una canción, Jai? Pero espérate, dejamos la canción de finalización y hacemos la pausa. David, ¿qué le parece si para el próximo programa empezamos con Juan Rulfo, el autor mexicano? Yo creo que empezaremos a hablar de Pedro Páramo y la importancia que tuvo Juan Rulfo en la literatura post-revolucionaria, por Revolución Mexicana y Revolución Cristera. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, de este inicio del año 2014. Gracias a nuestros oyentes por la sintonía, por volvernos a sintonizar. Gracias por acompañarnos en la hora más fresca. Pueden escribirnos a anochecerenelvalledelsanjorge@gmail.com o pueden escribirnos a Anochecer San Jorge. Estaremos de nuevo el próximo 16 de enero de 2014 y, como les decíamos, hablaremos de Juan Rulfo. Jair, ¿cuál es la canción? Mi biografía, ¿no? De Diomedes Díaz. Listo, ya. Los dejamos cerrado. Que en mi biografía. Un abrazo literario para todos. Vivir las cosas que les gustan a Fabio Zuleta.